Listo, entonces vamos a arrancar, vamos a compartir pantalla rápidamente y vamos a ir al último ejercicio que hicimos, que es nuestra colección, ¿no? Que tenemos tres propuestas. ¿Lo recordamos? Y ahora les voy a compartir. Perdón un momentico. Vamos a mirar, vamos ya a empezar a trabajar en el relato, ¿no? Nuestro concepto, pero ya en el relato. La propuesta que les dejé, o pues que les hice yo la vez pasada fue. Si les parece que amarremos las tres conceptos en algún relato. ¿Ustedes qué opinan? Pues Liz, a mí también me parece, yo les decía a ellos que pues uno nos da como mucha parte formal, el otro nos da mucha parte de, como de textura y el otro de color. Entonces yo creo que sí podemos llegar a unificar y a sacar una buena colección. Chévere, listo. Dorita y Giovanni, ¿están de acuerdo? Sí, a mí me parece bien. Listo. Dorita. Caramba, tengo que compartirles el sonido. Ah, listo. Entonces vamos a ver un momentico esto sobre el tema del relato. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla? Sí. ¿Se escucha? Claro que ahí no están hablando todavía. Hola. Bueno, hoy quiero contar. ¿Se escucha al chico? Hola, ¿se está escuchando el audio del TED? Contarles acerca de la Sí. importancia de contar historias. Listo. Si bien mi hija de 5 años, Violeta, le encanta que le lea cuentos antes de quedarse dormida, lo que más le gusta es que le invente historias. Y suelo comenzar con: había una vez una niña que vivía en un bosque. No, 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 me dice ella. Mejor que sea una ardilla. Así que parto de nuevo. Había una vez una ardilla que se llamaba Carolina, que vivía en un bosque. No, mejor que se llame Florcita Rosita. Y así termino contando cuentos como el de una ardilla que se llama Florcita Rosita, que es rescatada por un gigantesco lobo que se llama Colmillo, que hace más de 100 años duerme en el interior de una montaña. En ese momento, mientras guío su imaginación, cautivando su curiosidad, un relato nos une. Con las historias que compartimos, ella pues tiene las herramientas para descubrir el mundo que nos rodea y a nosotros mismos, pero también para sentir miedo de una manera segura, sabiendo que todo va a terminar bien, porque si no, nadie duerme en la casa. Ella aprende ahí tradiciones, cultura, dilemas morales, pero también la importancia del absurdo y de reírse de uno mismo, para no tomarse tan en serio. Cuando yo era chico, no tenía una pandilla en el barrio y como mis padres trabajaban todo el día, la tele era mi mejor amiga. Me encantaba ver tele. Veía hasta las barras de ajuste esperando a que comenzara la programación. Pero lo que más amaba de la televisión era la cantidad de historias que ahí podía encontrar. Las veía todas sin discriminar, desde El hombre con visión de rayos X hasta ET, desde Willy Wonka hasta un remake del Mago de Oz, interpretado por puros actores afroamericanos. La original la vi años más tarde, pensando que era un remake,
El mejor remake que se había hecho en la historia. También cuando podía, veía las películas de La Franja Nocturna. Y muchas veces esas historias me dejaban desvelado o simplemente no las podía comprender. Igual las veía solo cuando podía, porque en mi casa eran muy estrictos con los horarios. Entonces mi mamá me solía decir, ya Daniel, son las 8 a acostarse. Y le decía, pero mamá, si todavía es de día, ya, sin alegar, a la cama y apaga la luz. No es la luz, mamá, es el sol. Podríamos decir que las historias existen casi del mismo momento que empezó a existir el lenguaje, satisfaciendo la necesidad humana de expresar su experiencia con un relato. Y también estas funcionaban como un aglutinante que reforzaba los lazos de la comunidad, conectando el presente con el pasado y el futuro. Hoy en día las historias siguen siendo muy importantes y parte intrínseca de nuestra cultura y la sociedad. Están en el cine, en los libros, en la radio, en los medios, en la arquitectura, en la moda, en la religión. Donde quiera que veamos, ahí están, definiendo nuestros valores, nuestros prejuicios, nuestros sueños, nuestros odios y también determinando toda faceta de nuestra vida. Igual, podríamos pensar que tras tantos siglos de contar historias, ya no hay nada nuevo que contar, ¿cierto? Y estaríamos en lo correcto. Como dijo Ronald Tobías, todas las tramas del mundo podrían resumirse en solo 20 tramas maestras. Y Joseph Campbell habla del mito del héroe, que está presente en muchísimas historias y leyendas populares, donde el héroe pasa por las mismas aventuras en diferentes culturas. Cuando yo no estaba viendo historias, las inventaba, jugando con figuritas de acción, con legos, también encaramado arriba de un árbol, o simplemente sobre la cama mirando el techo. Y lo importante de eso era que hasta el día de hoy esas historias tienen que ver con lo que nosotros vivimos. En ese sentido, no hace falta que hayamos estado en la cárcel o que seamos un neurocirujano que hace un trasplante de cerebro o que seamos una esponja con pantalones cuadrados que vive bajo el mar para escribir esas historias. Lo que sí tenemos que hacer es ser totalmente honestos con nosotros mismos y exponernos tal cual somos para así trasladar eso a nuestras historias. Solo así nuestras historias pueden ser auténticas. Cuando les damos nuestras obsesiones positivas o negativas, nuestros miedos y nuestros sueños, les otorgamos una parte de nosotros. No es tan fácil como suena, ya que para hacerlo dejamos nuestras vulnerabilidades a la vista, nos desnudamos. Y así quedan frente a frente con las personas que las pueden criticar y hacer comentarios descarnados al respecto. Pero también ese es el costo para contar historias. Para darle vida a una historia, tenemos que darle una parte de nosotros mismos. Así que yo los invito a atreverse, para buscar esas historias en su interior. Si no son buenos contándolas o escribiéndolas, también pueden cantarlas, o actuarlas, o pintarlas. Y si se sienten bloqueados, pueden partir con las clásicas palabras. Había una vez. Muchas gracias. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está a todos y a todas? Amparito, Edgar, Carolina, Elizabeth. Buenas noches. Sí, alcanzamos a escuchar al señor o alguien llegó hace muy poco. No, yo apenas acabo de llegar.
Yo apenas acabo de llegar también. Ah, bueno, fantástico. Yo igual. Ah, bueno, bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir a salas. Voy a parar la grabación. Hola, ¿cómo la grabación? ¿Cómo les fue? Faltó tiempo. Nos pusimos a chismosear. No nos dejaron chismosear completo. Ahorita van a tener unos 10 minuticos para armar el piloto de la historia. Entonces, en resumen, no sé si pudieron de pronto charlar sobre el TED, la charla TED. Sí, Verónica nos contó de cómo era el tema, de lo que habían visto en el video. Perfecto. ¿Y el grupo de Giovanni? No, nada. Qué indisciplinados. Bien. Entonces ahorita nos vamos a ir 10 minutos. Nos vamos a ir 10 minutos a salas. Una de las cosas que dice la charla TED que nos comparte el chico es que si no sabemos cómo empezar, podemos empezar con avión a vez. Y otra cosa que me pareció bellísima es meter cosas de uno mismo, ¿no? Como vivencias propias, porque así se vuelve muy... no sé si me ayudan las personas que estuvieron al principio, se vuelve muy, es muy cercano. Bueno, entonces el objetivo de la siguiente iteración es traer un piloto de la historia, ¿vale? ¿Están de acuerdo? Sí, señora. Listo, entonces nos vamos nuevamente. Sección de grupos. Listo. Hola. ¿Qué? Hola, Liz. ¿Cómo van por acá? No hemos empezado. Ah, bueno. Entonces los dejo. Liz, disculpe. Es que, o sea, lo que yo entendí era que teníamos que crear como una historia o con sí. Los... crear un piloto con los tres conceptos que ya trabajaron la vez pasada. Que es el de la tempestad, el de las materias primas y el del zaparrito del pinche. Gracias, Liz, y ya nos quedó claro los temas. Bueno, listo, ya nos vemos. ¿Hay es que contarla, Liz? ¿Contar? ¿Ustedes? ¿Con palabras? Contarla, actuarla, pintarla, lo que quieran. Dios mío santo. Bueno, a ver con qué salimos. Ok.
Pues sí, yo creo que podemos empezar con un personaje, ¿no? Que podría ser el pajarito. Hola. Hola, hola Liz. ¿Cómo van? Pues más o menos. Ahí vamos. Calentando. Ah, bien. Listo, entonces las dejo. ¿Ustedes se sienten cómodas trabajando de a tres o creen que los grupos más grandes? No, o sea, como quieran. A mí me da igual. O les quede más fácil. Bueno, listo. Vamos a dejarlos así por ahora y nos vemos en como en 5 minuticos. Vale, listo, perfecto. ¿Quedó claro que ya es hacer un piloto con los tres conceptos? Sí. Pues sí. Chao. Eso sí. Gracias. Chao. Hola. Sí, buenas. ¿Liz? Sí, hola Elizabeth y hola Dorita. Yo estaba solita, sufriendo, que nadie me escucha. Ay, Dorita, parece que está con problemas de audio. Sí. Entonces los voy a mover a cada una sala, ¿vale? Bueno, sí, sí. Después puedes chatear. Bueno, listo. Hola, ¿cómo les fue? Hola, Liz. Bueno, entonces tenemos no sé cuántos minutos, porque yo no sé qué se hizo el contador, pero más o menos 2 minutos para cada grupo. ¿Quién quiere empezar para nuestro piloto? Maestro Giovanni, empiece, está muy inspirado hoy. No, de segundos, después del otro grupo de mujeres. Se nos va a cortar el link. A ver, estaba ahí a medias, ¿no? Dice, bajo una rama de un árbol con vista a la cordillera, posaba un pequeño samarrito pechi azul. Llevaba una dorada pajita de trigo en su pico para adornar su nido. De repente llegó una tempestad y el samarrito se aferraba a la rama y apretaba el pico para no perder su tesoro dorado. Hasta ahí quedan. Me encanta, muy bien. Gracias, vamos súper. Siguiente grupo, por favor. Pues no, nosotros no. No lo tenemos escrito, pero más o menos tengo la idea base, ¿no? Entonces, había una vez un colibrí que no era igual a los de su especie, ya que carecía de los vivos colores con los que sus hermanos se caracterizaban. Era de colores oscuros, casi negros, y se perdía en el ramaje de las plantas. Todos los días él alzaba los ojos al cielo pidiendo que esa característica del bello plumaje de sus hermanos sea también para él. Hasta que un día, alzando los ojos al cielo, divisó una fuerte tormenta que se acercaba y empezaron a caer fuertes rayos, con los cuales su plumaje empezó a tomar esa característica de iridiscencia en sus plumas. Este colibrí es conocido como el samarrito, el
Amarrito, y habita en la región del Cauca, donde se cesan muchos artesanos sus tejidos, y tomando como inspiración el plumaje de esta deslumbrante ave. Muy bien. Bueno, vamos súper. ¿Alguien quiere decir algo por acá? ¿Alguien? No, tranquila, no se preocupe. Me alegra haber hablado con usted, prima. ¿Quién es? ¿Qué? Elizabeth, para. Elizabeth, la agarraron. La agarraron. ¿Qué tiene prima? ¿Qué tiene? Es que me escribí a alguien y me puse a ver estrellas aquí, perdón. Ay, Dios mío. Bueno, genial. Voy a dejar de grabar porque hasta aquí, entonces vamos a grabar. Entonces, muchas gracias y vamos. Esta fue el piloto de la historia.